Muy buenas pajaritos y pajaritas, sean bienvenidos nuevamente a Gears of War 5. Aquí su amigo Vir, vamos a continuar con la historia después de haber pasado a la isla y haber una habilidad de destello. Equipar una habilidad, ya que mira, interesante. Abre el menú ya, receta la habilidad que quieres equipar. ¿Cómo abre el menú de Jack? ¿Así? No, así. Ah, interesante. Interesante. Rendimiento. Ok, esto no se iba a abrir. Carajo, tenía yo puesto otro caso. Vale, bien. Apoyo, asalto, pasivas. Bueno, luego reviso este pedazo. Modificar todo. Mejorar. Vale, pues asalto. Instalado y equipado. ¿Y cómo se usa? Ven a ver, por aquí. Tonterías. Vale. Muy bien, tomen un arma y cúbranse para poder comenzar la prueba. ¿Hay algo? ¿Qué es esto? El señor Lancer. Interesante, ¿un arma? Esto servirá, vale. Sí. Activa Alpha 331. Entonces, supongamos que tienes un objetivo bien cubierto y bastante cómodo. Esta habilidad de Jack lo solucionará. Apunta al DB y actívala. Y verás qué pasa. Muy bien, acábalo. Se cumple la prueba completada. Eso podría ser útil. Ahora intentémoslo con múltiples objetivos. Iris, activa Alpha 332. En camino, Damon. Jack debe recuperarse entre destello y destello. Una vez recargado, ataca de nuevo. Esto suena interesante. Ciudadanos ilegales localizados. ¡Una de destellos! ¡Oh, dos por uno! Genial. Bot de supresión activado. ¡Descarga! Ahora, lo único malo es que esto quiere decir que nos van a poner más, más enemigos, gente. Y eso no es bueno para la salud. Recarga iniciada. Buen trabajo. Siéntete libre de correr de nuevo si quieres. ¿Te olvidaste de hacer prueba? No. Repulsivo, prueba completada. No te ofendas, JB, pero Jack es mi nuevo mejor amigo. Estoy muy feliz por ti. Por ustedes dos. Pero ahora necesito que devuelvas las armas al casillero y que te vayas de aquí. Ok. ¿Quieres eliminarlos? Ah, lo notaste. Sí, puedes potenciar las habilidades de Jack con los componentes adecuados. Antes de que vayas a ver a Jean, pasa por la armería. Quizá puedas tomar prestado algo. Ah, sí, lo haremos, sin duda. Bien, podré retomar mi labor. Lo que Devon quiere decir es que tiene cosas más importantes que hacer. Gracias, Iris. La franqueza es uno de los rasgos más admirables de Iris. ¿Dónde lo habrá sacado? Me pregunto específicamente dónde lo habrá sacado. Ah, Bert. Sé que te enojaste un poco cuando Jean te metió aquí. No, Bert, lo siento, pero debemos irnos. Tranquilos, tómense su tiempo. ¿Qué hay esa pierna? ¿Cuál? Hola, Faz. ¿Cómo te trata la vida en la retaguardia de Jill? Genial, pero no todos podemos irnos a una misión secreta. ¿Ah, sí? ¿Y cómo te enteraste? Sí, este es un ejército, no un monasterio. Sí, está bien. Bueno, mira, te dejaremos el importante trabajo de las máquinas de perforación. ¡Fin del combate! Espera un segundo, palo de mierda. ¿Palo de mierda? ¿Del qué opinas? Ah, no lo sé. Tal vez un palo hecho de mierda. O un palo que se usa para remover mierda. Muy bien, al diablo. Hagamos de esto algo interesante. Tú y yo pelemos ahora. ¿Y cómo es que golpearte es algo interesante? ¿Sí o no? ¿Quieres ser parte de esto?
Seguramente lo que se está midiendo aquí me dejará en clara desventaja. Entonces, de nuevo, tal vez no. Muy graciosa. ¿Te interesa o no? Cuenta conmigo. Amigos, tomemos el módulo de Jack y salgamos. No, será divertido. Hijo de... ¿Qué tal les va con la diversión? Inténtalo de nuevo, Faz. Este es el asunto, Faz. Entrenarás con un robot, pero no te vencerá. Va en contra de su programación. Pero eso explica... ¡Mierda! Tu inseguridad. Mucho, la verdad. ¿Quieres un consejo, Phoenix? No, estoy bien. Jean ama a sus chicos dorados. Pero nunca por mucho tiempo. Fue divertido. ¡A la mierda! Bien, ahora que se acabó la hora feliz de Faz, ¿podemos ir por el componente? Debo decirte, ese golpe bajo, una maravilla, colega, una maravilla. Interesante. Hizo que me parece genial el nuevo Jack. Ya quiero verlo en acción. Controla un poco el entusiasmo. Kate, vamos, ya basta. Tienes que consultar a alguien sobre estos dolores de cabeza. Lo haré, lo prometo. Después de que hablemos con Jim. Vale. Toca hablar con Jim. Se vienen los problemas. Permíteme dejar algo bien claro. Cuando se trata de esta arma, no comparto tu optimismo. Es la primera vez que alguien me acusa de optimismo. Sí, bien. Quiero recordarte que tu esposa rechazó la idea de volver a activar el martillo. Pensé que respetarías los deseos de Anya. Voy a fingir que no dijiste eso. Por el bien de ambos. A Anya le habría gustado... No tienes derecho a hablar sobre ella. Uy, aquí si va a haber pedo. Si piensas así, no discutiré. Tú y ese maldito programa de fertilidad. Un programa que te dio un hijo. Y a mí. Okay. Yo honro a Anya. Amaba a Anya. No me importa si me crees. Cuando mi programa estaba en sus inicios, ella vino a mí. Se ofreció en ambas ocasiones como voluntaria. Ver a la primera ministra Stroud en tratamiento. ¿Sabes cuántos niños están vivos hoy gracias a ella? Ok, aquí hay algo que no sabemos. Deberíamos enterrarla aquí, ¿sabes? Con los todopoderosos. La gente necesita su inspiración. Tu inspiración. Era mi esposa. Primera ministra, el teniente Phoenix y su escuadrón. Mierda. Que pasen. Algo no está bien. Ah, teniente. Me dijeron que tuviste una misión exitosa. Primera ministra, lo puedo explicar. Por supuesto. Explica por qué Damon Byrd me reemplazó y por qué el lanzamiento de un satélite del Martillo del Alba no requiere mi aprobación explícita. Misma línea, ¿eh? Teniente, el Martillo del Alba cobró más vidas de la CGO que la mayoría de los ejércitos que enfrentamos. Tu padre lo sabe tan bien como cualquiera. No desconfío de las armas, primera ministra, sino de las personas que las usan. Buena teoría. Y ahora, ¿por qué está embarazada? ¿Por qué Jane Phoenix se supone que... El Martillo del Alba no volverá a activarse. Ah, y ya empezaron los problemas. Ese será un informe sobre la evacuación del asentamiento 2. ¿Están evacuando el asentamiento 2? ¿Por qué? Algo ha estado ocurriendo en el cementerio cercano. Jefe Carmine, lo escucho. Señora, nos están atacando. Necesitamos ayuda inmediata. Carmine. Por favor, más lento, jefe. ¡Envíen refuerzos! Movilice la cuarta división. Asumiremos el control de la iniciativa. De acuerdo, vamos. Ya llegamos. ¿Dónde los quieres a mí y a Kate? Puerta principal. Cuiden que no vaya a entrar nada más. Sí sabes que soy el oficial con mayor rango aquí, ¿verdad? Y vamos a reforzar a Carmine en el centro del pueblo. Uy, ¿el sargento Carmine es otro de los hermanos? No puedo creer que regresamos. Hicimos nuestro trabajo. Tienes que superarlo. ¿Superarlo? Oiga, no es el momento. Cole, veamos qué hay afuera. Y el abuelito Cole.
señor Don Bruma. ¡Mierda! ¡Agárrense de algo! Se ve muy mal. ¡Fuera! ¡Vamos! ¡Del! ¡Corre! ¡Bruma! ¡Mueve el trasero! Un pequeño lagarto. Ver algo, ahí está. Ah, mira. Interesante. Vámonos. Y lagazos. Sexy lagazos. Ya, vi una descarga. Parece que todo está limpio. Ey, espera. Mejora. Por aquí se pasa. Vale. Es el camino correcto, pero antes de ir por el camino correcto, nunca está de más revisar. Despejada. Camiones de evacuación, diríjanse al centro. No se detengan.
Lizzie, aquí Delta, hay un swarm aquí en el asentamiento. Mantén tu convoy lejos de él. Delta, yo lo iba a rodear en círculos. Recuerda, Cabo, son más rápidos de lo que parecen. Delta, afuera. Vamos. Un tironcillo. Otra mejora. Oye, Jack, envía una descarga. ¿Hacia dónde? Hacia acá. ¡Convoy de evacuación! ¡Sí! ¡El del Lizzie, por su rapidez! ¡Ella es el mejor piloto que tenemos! ¡Diablos! ¡El problema es que ella no sabe! ¡Atravesemos por este edificio! ¡Todos atrás! ¡Ahí vienen! ¡Oye, retírate, soldado! ¡Somos Gears! ¡Ay, mierda! ¡Lo siento, teniente! ¡No pasa nada! ¿Qué haces aquí? Perdimos a nuestros Divis y tenemos civiles atrapados aquí dentro. Lizzie Delta solicita extracción de civiles. Sector 8, complejo de departamentos. Entendido, Delta. Voy para allá. Se lo agradezco, teniente. No es nada, soldado. ¡Vamos, Delta! Mejora. Gracias. Voy a esperar la de mejora de 16, que es la mejor. Que si puedo usar la vida ya, claro. En ese momento, señor. Me disculpo nuevamente por el fuego errante. No te preocupes. No pasa nada. Todos disparamos alguna vez así como locos. ¿Vinieron a recogernos? No, pero viene un convoy en camino. Cuidado fuera, señor. Afirmativo. Vamos, Delta. ¿Por qué no nos atendieron? Por ahí. Gracias a Dios, mis hijos están en Nueva Efira. Interesante. Otra mejora. Vale. ¿Cuánto nos da? Sí, muy bien. Perfecto. Siento que llevamos horas atrapados. Vamos. Mantener. Vámonos. ¡Oh, Dios! ¡Control, mande refuerzos! ¡Un reactor está a punto de...! ¡Al diablo! Olvídalo, Control. Ya me encargué. Divis, hay que asegurar la calle. ¡Ay, huevo! ¡Lizzie! ¡Oh, vaya! ¡Estás demente! ¿Cómo ayudamos? ¡Despeja la calle, Delta! ¡O no saldremos de aquí! Muy bien, ya la escucharon. ¡Manos a la obra! Bear, asistimos a un convoy estropeado. Quizá necesitemos refuerzos. Entendido, Delta. ¡A un cóndor para allá! Phoenix, por última vez, soy el oficial con mayor rango, lo que significa que yo solicito los refuerzos. Sí, señor. Yo lo repararé. ¡Se lo repararé! ¡Granada de fragmentación! ¡Jack, destellos! Las seguidas sean sancionadas. Rayos, señorita. Aunque este es el enjambre, ¿eh? No me impresiona. Vamos hacia acá. Vamos a bajar porque no le dio sentido seguir arriba. ¡Qué carajo! Nadie destroza mis camiones. Eso solamente lo hago yo. ¿Hay algo? No, 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 vamos. ¡Jack! ¡Una descarga! ¡Siguen atacando! ¡No se detengan! Las transgresiones contra el asedio serán sancionadas.
fuera. ¡Bomba va! ¡Fuera, bomba! ¡Te vi! Tiene que verse. ¡Jack se está recargando! ¡Jack, destellos! ¡Bomba va! ¡Muere, perro! ¡Cayó uno! ¡Descarga! Vale. ¡Acábenlos! JD, el cóndor está cerca. ¿Qué necesitas? El teniente Chutani solicita sentinelas. Ah, ¿yo entonces? ¡El camino! ¡Guardianes! ¡Aseguren el ataque! ¿Qué tiro un francotirador? Si no quedan camiones, no podremos sacar a los civiles. No puedo pegarles si tengo a los francotiradores tocándome la cola. Joder, macho. Aguanta. Iniciando combate. Una de destellos. Buena. ¡Mierda! ¡Zion! Muy bien, escuchen. Aquí viene su MVP. ¡Solo queda uno, Delta! Vale, vamos a darle duro. Listo, calle despejada. Reagrupémonos. Joder. Oye, Jack, vi una descarga. Vale, vamos a revisar. Parece que esa arma nos puede servir. La tengo. Ah, pero es de llevar, no, vale, madre, no sirve. No sirve como pensé. Jack, vi una descarga. Oye, Jack, vi una descarga. ¡Ah! Aquí nomás es una ruta, no hay nada. ¿Algo? Ajá, la Franco, bien. Ven con papá. La tengo. Interesante. Vale. Ah, prefiero esta. Vale, está mejor. Interesante. ¿Qué es esto? A ver, buen apetit. Dame 2 segundos y te presto atención. ¿Por qué no agarró la cosa esa, Jack? Jack. Oye, Jack, envía una descarga. Me imagino que era otra arma. Vale, no pasa nada, vámonos. La calle está despejada, pero la azotea no. ¡Tenemos un pouncer! ¡Entonces acudiendo! ¡Cuidado con las púas! ¡Al estómago! ¡Oye, no, no te acerques mucho! ¿Verdad?
atrapados. ¡Cuidado con la cola! ¡Una descarga! ¡No te lo acerques! ¡Madre, pendejo! ¡Que no te salte encima! ¡Lanzando granada! Bueno. ¡Eso es todo despejado! Bien. ¡Muy bien! ¡Muchísimas gracias! De nada. Lizzie, ¿lista para seguir? Sí, solo debo reunir a los civiles que encontraste. Delta, superan en número al escuadrón de Carmine. Se resguardan con unos civiles en la torre. No durarán mucho si no llegan pronto. Te necesitan en el centro. ¿Ve? La puerta está por los escalones. Vete por el parque. Bien, ya lo oyeron. ¡Andando! ¡Ven! ¡Suscríbete! ¡Comparte este video! ¡Ven! ¡A ver, Gis! ¡Nos vemos en otro video!